Están queridos amigos y e amigas una nueva semana para compartir junto a ustedes a través de los estudios de Omega medios en todas sus plataformas contarle a nuestro invitado de esta noche que vamos a salir eh, a través de la señal de surmedios para toda mendoza argentina y eso también nos tiene muy contento y aquí dentro del valle de la concagua estamos con nuestros amigos de frecuencia 7 y también de cultura online vamos a hablar eh, en esta oportunidad con un amigo que es de acá, del Valle del Aconcagua. Puntualmente, él nace en Curimón y ahí hace su vida hasta el día de hoy. De esto y más vamos a hablar con nuestro querido amigo Ricardo Cortés Ortiz. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido al programa. No, muchas gracias por la invitación. No, un placer. Bien. El placer es nuestro, pueblo. Claro. Eh, bueno, yo llevo años, 25 años dedicado a la artesanía. Perfecto. Vamos a ir de. Eh, eh, hay mucha gente que ya te está no. reconociendo a través de la cámara y ya está viendo parte de esta, eh, de esta escenografía adicional que mm. tenemos hoy en día. Y vamos a hablar de este personaje eh, muy querido por, por toda la gente en Chile, que es Condorito. Pero antes de aquello, quiero que por favor me cuentes. Eh, tú naces en Curimón, ¿cierto? Claro. Y siempre has vivido ahí. Bien, siempre. Siempre. Cuéntame, eh, ¿cómo. cómo ¿Cómo tú te das cuenta que lo tuyo son las manualidades? Bueno, cuando niño, en colegio, ¿Ya? Eh, era bueno por dibujo. Estudié en un, en un colegio de monjitas. Y una monjita me empezó a meterme a mí en el dibujo. Ah. Salía a la pizarra a hacer dibujo. Y ¿Vieron, ahí, Vieron que tenías habilidad. Claro, y después pasó un buen tiempo. Yo nunca me había dedicado a esto. Pasó, pasaron ocho años. Y hace 25 años más o menos empecé a hacer cosas... Eh, Cosas pequeñas como para regalo, cosas Perfecto. así. Oye, pero, pero cuéntame, de, estando en el colegio, ya siempre las monjitas te, te tomaban como para, para hacer dibujos, mm. escenografía, mm, claro. para hacer cosas para el claro, colegio. Claro. Ya. Pero de ahí en adelante tú me dices que eh, pasaron muchos años mm. hasta que tú te das cuenta que, que lo tuyo realmente lo que más te apasiona es dibujar, es recortar, mm. trabajar, pintar en estas maderas. Pero eh, ¿en qué trabajos estuviste anteriormente? Antes de llegar a lo que estás haciendo hoy en día. No, bueno, yo siempre he trabajado como guardia de seguridad. Ya estuve en. Hice servicio militar, y después guardia de seguridad, Como pasaron como 20 años y no, no, no hacía cosas. O sea, m, m, la cosa mía era puro trabajar, trabajar, ¿no? Trabajar, trabajar. Claro. Tenía muy poco tiempo para dedicarte a lo, claro. a lo que te claro. realmente te apasionaba. Claro. Oye, y, y. Bueno, tú tienes familia. Sí, pues, por ya. supuesto. Cuéntame. Eh, no sé, tu señora, tu hijo, ¿quiénes dijeron, oye, pero ¿por qué no, no, no te dedicáis a esto mejor? Porque esto lo tenías como un hobby. Como un hobby, claro. Claro. Y cuando se llama, mi, bueno, mis hijos también son, son artistas, los dos cantan, pero ellos están más dedicados a, a la música. Ah, a la, a la cosa musical. Cosa musical, claro. Muy bien. Yo empecé, como le digo yo, los 25 años empecé a hacer cosas, como le digo yo, para regalos, después ya empecé a hacer como más... Para vender. Y después en un momento me acerqué a La Ruca, al restaurante La Ruca. De, de sí, claro, sí, claro. Ahí, en ese, eh, yo llevo 21 años ahí. Tú toca Ricardo, que te claro, se llama Ricardo. Claro. 21 años ahí vendiendo artesanía. Y de ahí yo empecé, dije yo, eh, un, un don que me dio Dios. Yo dije, voy a, voy a empezar a hacer. Fui a hablar con don Ricardo. Don Ricardo me dio la oportunidad de... ¿Ricardo Popa? Claro. Ya. Yeah. La oportunidad de vender. Yo hacía cosas pequeñas. Como, eh, ¿Cómo se llama? Como, eh, cosa, como chiste, cosas así, figuras artísticas, o sea, personajes, eh, ¿cómo se llama? Artísticos. ¿Caricaturas? ¿no caricaturas. Ah, entonces y, seas caricaturas de claro, artistas. Claro, de artistas. Eh, cosas pequeñas. De ahí así. empecé el Condorito, porque un día Ricardo Carlos, él me pidió para llenar el salón que está a la entrada, ¿Ya? con Condorito. Entonces me pidió, me dijo Ricardo, voy a hacer... Eh, esto, un condorito hay poner acá yo y, y le gustó uno y te dijo "Hazme otro claro, y claro. haceme otro hazme toda la familia claro, en el fondo claro y de ahí la gente empezó a preguntar por el condorito ah. y yo empecé a hacer ahí a la venta me puse afuera a de hoy y afuera los fines de semana y pongo vendo mis condoritos ahí están los viernes sábado y domingo. y domingo y domingo y festivo y festivo claro y festivo claro y el resto de la semana tú estás en tu casa en preparando casa, material claro. para yo de lunes a jueves yo hago producción o sea, me pongo a producir porque tengo hartos pedidos de repente. Entonces, en esos días, yo me dedico 100% a la producción de Condorito. Oye, y esto es eh, hecho a mano, uno por uno. Esto me imagino que lo cortas con una de estas sierras, ¿cómo se llaman? La? Caladora. Caladora. Claro. Tiene, claro. Su, tiene su detalle. Claro. Esto es no todo hecho lo... a mano, como en la mayoría, en, en madera reciclada. Ah, mira. Que la gente de repente vota, Yo voy a, pongamos, a San Felipe, en la, donde trabajan con madera. ¿Ya? Donde cortan madera a mí me la regalan. Trozos pequeños, grandes, y yo le hago, hago producción de eso. O sea, que la materia prima te sale sí. ni un peso. Claro. Algunas planchas grandes compro para hacer cantidades grandes, pero la mayoría son trozos pequeños que yo lo, claro. lo hago con doritos o otro tipo de artesanía. Son, son trozos de descarte sí. que van, quedando claro. ahí de... Claro. Que, que ya no saben ocupar en el fondo. Claro, claro. Y también sí. le ayudas a como... a reciclar, porque claro. le, le, le das como una utilidad... Sí. Como que revives ese pedacito mm. que a lo mejor se iba a ir al descarte, a la basura. Mm. Tú lo tomas y lo transformas en una figura. Claro, claro. Es, esa es, la, esa es la, la idea. Porque de repente la gente vota, yo de estos mismos pisos flotantes, yo he hecho cosas también. Ah, también. Entonces, claro. Ah. Con cuadritos chicos y he hecho... Con eso también pues, se, puede, se puede reutilizar. Me parece increíble. Mm. ¿eh? Mm. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo más grande que tú has hecho en, en figuras? ¿En tamaño me dice usted? Sí, en tamaño, sí. Un metro cincuenta y dos para negocios. ¿Ya? Para mí, la ruca, le he hecho a Ricardo, yo el último que le hice el condorito para que se llevó para su casa, para poner un antijardín, que era un guasito, permiso, ¿Sí? de este mismo porte, pero un metro, ah, metro 50 un metro cincuenta. Un cincuenta. Y he hecho varios así, de, de, de este condorito sí pero grande. ¿Qué es lo que te dicen las personas cuando te ven haciendo este tipo de trabajo ahí en, en la ruca? Eh, muchos lo, lo, lo valoran por el como este es un personaje típico chileno claro y llaman mucho redes típico también claro todo todo su tipo y a la vez le sale recuerdo a, a la a las personas que son mayores de edad supongamos ya de 40 para arriba le sale muchos recuerdos claro por ¿Qué? la revista y ahora ya la revista casi no sale porque lo ya todo digital ¿no? claro en Chile ya no están los derechos los tiene México los no te derechos puedo creer. de autor, pero, pero, en claro. serio claro wow los tiene Televisa lo que yo, el, lo que yo, me, yo leo igual Estaba informando Informando del Condorito ah. Entonces ya los derechos no están en Chile Bueno, eh, Pepo falleció muchos años claro. El otro, los pintores también ahora El año pasado falleció el último, el último dibujante Condorito Que está en Santiago Ricardo, está todo muy interesante Pero tenemos que ir con nuestros sponsors Y para aquello quiero compartir contigo Mira, esta hermosa zapatilla De la familia Nike que está en todas las tiendas de Casani del gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Nosotros continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle del Aconcagua dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país. Abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. Fagalde Ingeniería en Climatización son una empresa con más de 7 años que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus espacios con profesionales en el área. Toda la información está en la parte final del video. Fagalde, ingeniería en climatización. La Ruca Restaurant, el gran sabor del Valle de la Concagua, abierto todos los días del año, desde las 12 a 20 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas y los mejores vinos de nuestro valle. La Ruca, tradición y sabor familiar. De era que el creador de Condorito fue, se llamaba, se hacía llamar Pepo. Claro. Pepo, sí. sí. Bueno, y todas las semanas o cada quincena salían la, la, la la nueva claro, las nuevas revistas. Las revistas salen, pero no es lo mismo, no es, no es los mismos chistes. Algunos son ya chistes antiguos. No es lo mismo como antes. No es lo mismo. Claro. La forma también de comunicar sí. es distinta. ¿verdad? Claro. Entonces, yo por esto hago recordar a las personas, las personas me compran un Condorito. Ya, para en su casa para el extranjero, muchas personas que van a viajar se llevan un condorito por el extranjero. Para Ajá, o sea, regalos. ¿podemos decir entonces que tus trabajos están traspasando las fronteras? Yo creo que sí, porque muchas personas lo han llevado para afuera. Para Incluso a mí me hicieron un reportaje de. No sé, ¿puedo nombrar algún sí, diario. No, sí, dale, no, dale dale. El diario El Observador. ¿Ya? Me hizo un reportaje bien. Interesante. Muy interesante sobre el condorito y decían que. Mis condoritos que han abierto ahí están en Europa, o sea, habían. Y fotos me han mandado después de Europa que tenían condoritos allá. Entonces, un ¿Qué, un, qué, lo, qué es lo que sentí Ricardo? Un orgullo, de... un orgullo grande. Eso. De, de que esto. En, en su en cada casa hay un condorito, o sea, mi, mi el trabajo mío está en diferentes lugares, tanto en Chile como en el extranjero. es un orgullo. Yo me digo ahora 100% esto. 100%. 100%, yo no hace un año atrás, que no tengo, yo no trabajo, o sea, yo trabajaba de guardia. Ya, perfecto. Y tuve un problema con, uno, se metieron, incluso tuve el problema de perder la vida, o sea, si, si yo, si me veía. O sea, asaltaron un lugar claro, y, y tú estabas ahí de, de claro, turno. Estaba de guardia. Sí. Entonces yo dije yo esto... No, mejor, eh, ¿cómo está la vida hoy en día? No, la, ¿La inseguridad? Paré, dije yo, paré, mi hijo también, mi hijo los dos son... Son profesionales, son los dos contadores. Uh -huh. Entonces, ellos me dicen, papá, ya deja de, de trabajar, sobre todo de noche, pura noche, ¿no? Claro. Y gracias a Dios, no, grande, no gano grandes cantidades de plata, pero esto me da para vivir. Y estás tranquilo, estás, estás contento. Tranquilo. Estoy en mi casa, estoy produciendo, haciendo lo que me gusta. Qué bien. Mm. ¿Qué dice tu señora? Bien, feliz ella. Sí. Claro, mis hijos. Ahora tengo dos nietecitas que también hay. Ah, está ahí abuelo claro, Chocho. Claro, a la, la chiquitita quiero hallarla por el dibujo. Eh, para Si algún día a lo mejor, o, o un nieto, ah. uno después, en, en, en uno no es eterno en esta vida. Claro. Entonces uno en cualquier momento... ¿Te gustaría solo, prolongar claro. eh, este trabajo? No, 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 no creo tanto con Dorizo, pero otras cosas que, que un nieto o una nieta siga, sí esto lo mío. Qué bien. Eh. Oye, y tienes acá un condorito del Club Deportivo Trasandino de los Andes, ¿ah? con el cóndor. Mm. ¿Este te lo pidieron o ¿No fue una ocurrencia? Mere, yo he hecho más o menos dos o tres de eso. ¿Ya? Y lo ah, hace poquito vendí vendí el último que era para, 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 para el Club Trasandino. Ah, directamente, eh, ya. Claro, se enteraron claro, de, de claro. que tú también estás haciendo. Y ayer, eh, pero eh, cuando se llama mañora, que yo me voy a poner a hacer mi otro para como van a ir acá a los Andes claro. a grabar. Y lo terminé en, en, en un rato, lo hice ese. Está fequito, está uno de los últimos horneados. Claro, claro. ¿Cuál es? El, eh, eh, bueno, aparte de Condorito, está Yayita y. Bueno, está, está todo el, el perrito, sí, que es, claro. muy, es muy querido también. Es que el Washington, el Coné, la Yuyito, la Yayita, que son los personajes principales de Condorito, más, Ajá, lo, los el más. más secundario. Claro, claro. Pero algo más pequeño también, en este momento estoy haciendo producción de Condorito. Eh, para los refri, son chiquititos. Ah, con imanes. Con imanes. Sí. Eso es lo que, lo, lo que estoy más vendiendo. Debo confesarte momento. que yo tengo dos en mi frío. Ya. Yeah. Después cuando termine la entrevista, yeah. te los voy a mostrar. Ya. Yeah. Los tengo claro, ahí sí. en el frío y también mucha gente me ha dicho, hoy oh, estamos viendo estos condoritos. Sí. Entonces... Y Yo le hago producción a la ruca también de condoritos para el refri. Yo todas las semanas le estoy entregando a Ricardo Carlos. Ah, y él, perfecto. Y él está entregando a, 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 los, a los clientes que vienen. Sí, son sí, regalitos, regalitos que, a regalitos, que a repente regalitos. le hacen claro. gestos que... Claro. Claro. Y, así que podemos decir que eh, está ahí eh, llegando a muchos hogares mm. con tu trabajo claro, y lo otro yo, incluso yo he querido parar con el condorito, ya, pues yo hago otro tipo de artesanía, pero ahora como veníamos con el condorito, o sea que puros condoritos, no, yo hago otro tipo tallado, otras cosas de artesanía tallado en madera, en madera y también personajes distintos, digamos Claro. Hago o ha un, pedido, me ha pedido cosas para de, de campo, cosas así eh, lecheros también pero en estos momentos yo no puedo o sea, seguir con el condorito porque la gente me sigue pidiendo condorito. Y yo creo que voy a morirme haciendo condorito. Mm. Porque esto ya, eh, eh, la gente se acostumbró tanto a la ruca, como siempre me pide, y la gente que viene a la ruca o en otros lugares, he ido a otros lugares. yo Bueno, en estos momentos yo, gracias a Dios, eh, logré ingresar a un grupo de artesanos del Valle de La Concagua. ¿Artesano, mano, ¿cómo se llama? Eh. A Concagua, mano. A Concagua, mano, sí, sí. Eh, a llevamos, bueno, yo llevo como tres meses en la agrupación, eh, no es una agrupación, es una sociedad de artesanos de Valle de la Concagua. ¿Cuántos ¿cuánto se muy reúnen? muy agradecido de ellos. ¿Cuántos se reúnen? Nosotros estamos, todos los meses estamos en reuniones, estamos haciendo reuniones, estamos entregando información del, del, del grupo a otras comunas, porque somos de diferentes comunas. Ah, entiendo. Claro. En Curimón somos dos. Eh, Santa María Iván y otra persona. Panque, güey. Diferente lugar. Oye, aprovecha de saludar a toda la. la... Ahí está la eh. cámara. Saluda a todos tus bueno, colegas. Un saludo a todos mis colegas. Eh, sé sí que por pues, la gracia de Dios los va a ir bien. Y como han ido ustedes a reunión, toda la se, se está viendo que se está, se está yendo todo. ¿cómo se llama? Que los va a ir mejor todo este año. Y, y eso, güey, ¿cómo se llama? Y el otro que. Estuvimos en Navidad en San Felipe, lo fue bien a todos. En las ferias. En las ferias. Ah. Lo invitó, porque eso lo está apoyando estos o sea, lo está apoyando el Ministerio de las Culturas. Qué bueno, eh, qué entonces, bueno. Entonces, logramos tener tres días en, en, la, en la Plaza de San Felipe, estuvimos tres días. Y nos fue bien. Y ahí ya lo mostramos ya como, como sociedad de artesanos. Maravilloso, eh. maravilloso. Y yo eso quería, o sea. No tanto por la Ruca o otros lugares que también, también pertenecer a, una, ¿Alguna a alguna asociación, alguna claro. asociación claro. Eh, estar con pares que también mm. hablen tu idioma, eh, que claro. también se dediquen a lo tuyo. Eh, claro, eh. así que oye, y tú dices, eh, y ojalá con la, con la gracia de Dios que nos vaya bien este 2024. ¿Cómo es tu relación con Dios? Bueno, bueno, porque siempre te encomienda sí, eso. Pues, estoy, estoy agradecido hasta bueno, yo cumplí 59 años. ¿Ya? El, hace poquito tenemos el 14 de enero. Ah. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios que estoy bien? Puedo, puedo entregar, eh, puedo hacer un trabajo, tener mis manos buenas, mi vista, todo. Oye, lo otro que me llama la atención, eh, dijiste un detalle muy importante, porque eh, para la edad que tiene, igual está joven, pero eh, ¿usas lentes tú o no? No, en, para ver cosas... Eh, muy pequeñas. Pequeña. Ah, perfecto. Eh. Pero también es, es, un, es un regalo adicional porque eh. hay mucha gente que, no sé, por ejemplo, le gusta leer, le gusta leer mucho, eh. pero ya está usando lente eh. y le cuesta leer. Claro. O hay gente que le gusta, en el caso tuyo, eh. cómo dibujar y necesita motricidad claro. fina. Yo para hacer cosas pequeñas ya tengo que usar lente, pero para hacer, un murales, eh. cosas así, eso no... No uso lente. Has tenido la posibilidad también de hacer murales. Sí. El último es en... En una puta un mural grande. Y una de estas o sea, de los monjes brasileños. Ah. En eh, un callero que atiende ahí, don Juan. Ya. Me, toda la pared de afuera me hizo hacer un mural con la imagen de, de un doctor y uno escrito. Ah, eh, perfecto. Eh. Te, te pueden mandar a hacer trabajo, por ejemplo, claro. con alguna foto eh. de, de algo en particular eh. y tú eso lo claro, traspasas sí, al muro. Claro, claro. Yo antiguamente hacía retratos para. La mayoría en cerámico en jarrones para sepultura. Ah. Yo hacía lo, las personas que, que habían ya fallecido. ¿Ya? Yo lo hacía en, en jarrones. Y ahora ya no me dedico, me dedico, ya, o sea, no me dedico a eso ya. Ha ah, ido evolucionando. Claro. Yo llegué a la ruca pintando. Yo a tela en paisaje cosas así, pero no, no tenía mucha salida. Como cuadros. Cuadros, claro. Ah. Yo hacía, incluso un día llevé para pintar. Pero como esto tiene alto valor, no. No, no y, hay, y además que hay que tomar en cuenta que un trabajo en óleo no, no es algo rápido. No, no pues es algo que demora. Demora, demora. demora en hacerlo, que, claro, en secarse en secarse, en, y todo. los procesos. Eh. Porque uno le pone una capa, termina, claro, tiene que dejar que se ore, que, que se seque, claro. y luego le pone otra capa. Claro, son, son como tres o cuatro pasos. Sí. Para terminar una tienda Oye, Ricardo, y me imagino que tú a tu nieta de repente le haces algunos dibujitos por ahí. No, que. La, la, la de cuatro años, ella tiene un problema. Ella autista. Ya. Yeah. Entonces, no. no... Pero una forma, una forma de poder comunicar mm. y a través también de claro. los dibujos. Y la más chiquitita va a cumplir dos años. Dos años. Eh. Oye, te vienen como, como motores de avión eh. para tu claro, vida, ¿no? Claro. Te dan energía. Esa me da mayor <coughs> este para vivir, o sea, para. Ganas ella. de continuar, claro, de, de continuar, poder verlas claro, crecer y todo. Claro. Qué eh. bien. Eh. Maravilloso. Oye, amigo, nos, dicen, eh, nos dice ya nuestro director uh -huh. que estamos llegando ya al término de este primer bloque, ¿ya? Así que usted siga en nuestra compañía, que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Somos una empresa del Valle de la Concagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas o, si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo y, además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque y continuamos conociendo la vida de mi amigo Ricardo y su pasión por los condoritos. Bueno, eh, yo, te, yo te dije, Ricardo, que sí. tenía dos, ¿cierto? Sí. Entonces aprovechamos el momento de ir a la pausa comercial para sacarlos de mi frío uh -huh. y ahí los tengo. Es uh -huh. ah, parte de tu trabajo que también claro. está en mi casa. Uh -huh. Así que, oye, eh, esto es de. Eh, fibro fibro ¿cómo le llama esta? Esa madera prensada, prensada, eh, sí. viene en una, en una placa una como una pintura lisa blanca. Ah, infinita. Entonces si yo eso yo le hago el dibujo, corto, que pues tengo una, una máquina especial, ya, y una caladora y banco, la corto y después se va a pintado con pintura. En mate sintético. Ah, óleo O sea, también. esto blanco ya viene la, la, la placa así. Así viene la placa. Ah, qué bueno. Oye, me estabas contando también en, en la pausa comercial que eh, has conversado con gente de la farraca, de los distintos lugares donde venden madera, maderas dimensionadas. Mm, claro. Acá en, en los Andes y en San Felipe. Mm. Y te dan la posibilidad de llevarte esto, estos retazos, mm, esto, claro. esto, estas obras. Claro, excedentes. Claro. Porque ellos las la botan, o sea. Yo he ido a Placa Centro, voy a nombrar la empresa? Sí, Placa Centro bien. San Felipe. ¿Ya? Y yo hablé con el jefe de. Ahí del, que está en Avenida eh, Chacauco. Chacauco, perfecto. Hablé con él un día ya porque yo vi un contenido grande que tenían afuera. Y había harta madera, pedazos de madera. Te brillaron hablé? los ojos. Hablé, claro. Tú dijiste aquí, esto. Este, este es una mina de oro Mira para de oro. mí. Claro, <laughs> está bien. Claro, está bien. Y hablé con el jefe, me dijo, no, ningún problema. O sea, que nomás cuando quiera me avisa así que va a estar. Yo Incluso me meto en otros contenedores. Yo voy y traigo mis pedacitos, mi, mi, mis trozos, y los lo reutilizo. Oye, lo otro también, eh, veo que te has modernizado, porque yo te conozco hace harto tiempo, y ahora a esta, a esta cita nocturna llegaste en tu nave, tienes ya mm. <laughs> una, un vehículo donde desplazarte y todo, que, claro. y donde tienes toda tu, tu mercancía. Claro, sí. Gracias, gracias a Dios, el año pasado eh, Punté esa platita y me compré ese carrito que son carritos eléctricos. me ha servido mucho, mm. mucho. Para pa desplazarme aquí tanto Los Andes, San Felipe, he ido a Rinconar varias veces a Rinconá que me han invitado. Sí, pues y te, sí. y te da la posibilidad también en la parte trasera llegar todo tu trabajo. Claro, claro. No, no, no pagas Uber, claro, no pagas. Claro. Antiguamente tenía que estar pagando, a ir a Ferias Grandes tenía que estar pagando fletes. Claro. Para ir mi me, me mercadería. Porque en, en un Uber no me cae todo. Entonces ya era, era costo para mí siempre. Y ahora no, yo me plazo aquí incluso que vine acá a su ca a, al estudio. Sí, pues ahí, ahí quedó adentro eh. de la casa. Claro. Está, está guardadito. Claro. Eh. Oye, qué bien. Oye, aparte, eh, yo estaba pensando, aparte de todas estas figuras que tú haces, están muy, muy bonitas por lo demás, y están muy. Eh, ya el controlito te lo manejas de memoria. Claro, sí. Tú, tú ya sabes cómo eh. hacerlo en, en un par de pasos. Claro. Pero aparte de eso, tú haces, por ejemplo. ¿El condorito en, en, en otra, de otra forma, digamos? Sí, y en momento justo traje este condorito. Que antiguamente esto lo hacían ah, en los circos. claro. Con payasos. Con payasos, sí. Y yo lo... Como el, el mío, el, el condorito, lo, lo hice yo condorito. A ver, muéstramelo esto, esto muéstralo un, en acción hacia este la o, cámara. Este es un tra, en condorito trapecista. Ah. Gira. Usted, a medida que le pone presión, sube. ¿eh? Perfecto. Después puede bajar, toda ¿no? la cuestión. Y esto es eh, eh, bien vendible, o sea, eh, sobre todo para los niños, personas adultas me lo han comprado. También. Para, para, para recordar, ¿no? recordar, claro. reminiscencia. Eh, claro. Oh, eh. está genial. Eh. A ver, permíteme. A ver si me sale uno. Mm. Ah, bien. Mm. Maravilloso. Mm. Oye, en el fondo ha, ha ido eh, diversificando. Eh, en el personaje mm. y en las distintas formas de poder eh, comercializarlo claro claro incluso ahora ya con doritos de, este, de este tipo casi no hago solamente por pedido el, el... Con, con base que ya Ah, perfecto una base ah ya porque... el Ricardo que me encarga de las rucas ahora en este momento yo estoy haciendo con doritos pero como letreros en que van hacia la, a la ah, pared ah colgantes colgante ah perfecto eh. sí tienen como una, una le llaman como mismo, colita mismo, de chancho claro. ¿no? Lo mismo ese Condorito, otro tipo de, otro tipo de, de figura de Condorito con. ¿Cómo se llama? Con escrito chistoso, cosas así. Ah, eh. Me parece bien, me parece genial. Oye, cuéntame, ¿y qué, eh, qué anécdotas tú eh, conservas con especial cariño de cosas que te han pasado con el Condorito? Bueno, como le decía yo... Gente conocida, Yo tengo fotos en la casa de gente como cuáles, por ejemplo? Eh, Actores. Actores, de comedia. Gente de eh, televisión. Futbolistas. Cosas así me han comprado con Dorito. Y tú me de la foto El con último... A mí me pasó una anécdota. ¿Ya? El último a mí me compró el, este, el cantante que era de... de acá de, de... ¿Cómo se llama? De Catemo, el Leo Rey. ¿Ya? ¿Leo Rey? Él ¿Ya? me... Me compró una vez un condorito. Se lo llevó. El año pasado él vino a la ruca. Ya. Llegó, vio los condoritos, me dio la mano. ¿Cómo está? Amigo condorito me dijo. Amigo condorito ya. él me dijo, ¿le puedo hacer un, un video? Él. Hacia mí. Ya. Me dijo, ¿le puedo hacer, ¿le puedo hacer un video? Y yo dije, ¿Pero, Pero claro. qué? Me diga, un artista. como es usted que me diga que me haga un video a mí? Pues ya me siento orgulloso. Y él me hizo un video y después lo, lo subió a las redes. Para promocionarte tu claro, trabajo. Claro. Qué bonito. Esa eh, ¿no? es la última anécdota que me, me pasó. Cosa gratificante. Claro. claro. Y otras personas que han ido, eh, como digo yo, actores de comedia que han ido a La Ruca también. Han, me han comprado con Doritos. Estás mm. como en un lugar muy estratégico. Eh, para claro, que mucha gente pueda claro, llegar los recuerdos. Claro, a incluso su... yo siempre estaba en La Ruca yo empecé a salir a la feria. Estuve acá en Los Andes, en la gobernación mucho tiempo. Ajá. yo dije, a lo mejor el Condorito no va a ser conocido en otros lugares como La Ruca. Y me, me equivoqué. Porque yo he ido a otros lugares y igual me reconocen el Condorito, lo compran. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Pueda, como digo, yo puedo ir a distintos lugares con, con esto. Y, y te va bien eh, también. Claro. Y te claro. va bien. Para mí, es un negocio. O sea, aparte de, de entregar lo mío en en la artesanía o un negocio también, porque de esto vivo. Oye, ¿qué te, ¿qué te dicen en casa cuando te ven cuando te ven llegar y, y contar esta historia donde tú dices, oh, me te voy con contar artista? Orgullo, sobre todo para, para mis hijos. Ellos se sienten orgullosos que el papá, incluso como digo, yo salió en el Observador, reportaje en el Mega, La Huerta de la Manzana. Me, me hicieron me ah, bien, lo mío. Vinieron del canal también, eh, mira. Claro, del canal... Del mega, Megavision. El otro era el Sabingo el, el también de televisión. También. También mostraban los, los Condoritos. O sea, estáis um, súper reconocidos claro, conmigo. Claro. O sea, faltaba que viniera a, a conversar conmigo. Sí, incluso sí, sí. El, primer, el primer reportaje me lo hizo BTV2. Me lo, lo hizo en la casa con don Carlos Tapia Canelo. Ah, perfecto. Historiador. Claro. Él bueno, fue a bueno. la casa, yo tenía lleno la entrada en mi casa. Lleno de cosas, no tanto con doritos, porque tenía otro tipo de artesanía. Ajá. Y es mi primer reportaje para el canal. Ahí fue el puntapié sí. inicial. Claro. Bien. Eh. No, ahora, querido amigo, quiero contarle que lo van a ver en muchas plataformas. Lo van a ver en, en, en BTR a eh. través de Frecuencia 7. Eh, claro. Lo van a ver a través de la señal Mundo, con nuestros amigos yeah. de Cultura Online. Yeah. Ya. Así ah, no, que, eh. no, lo van a ver por, por, por Facebook, eh. por YouTube. Así eh. que pierda cuidado que. Eh, desde Argentina también lo van a estar viendo. Eh, Así mire, que eh, eh, por todos lados, amigo, va a estar eh, reconocido. Eh, claro. Eh, no Para mí va a ser una gran, ¿cómo se llama? un gran daño cuando se llama? Que me conozcan más personas. Por supuesto. Eh, la, idea, la idea es que te vaya cada día mejor, eh, que vendas muchas uh -huh. mucha más de estas figuritas. Y de repente te ha pasado que, que te piden, te piden, te piden y no te da. Porque igual esto. Eh, de repente pueden pedir, oiga, quiero este del club deportivo, sí. pero quiero, no estoy inventando. Sí. Son 30 jugadores, hágame 30. Sí. Para mañana, para pasado mañana. Miren, ¿Qué pasa eh? ahí? ahí cuando de repente O te... sea, producción tan grande no he hecho. O sea, lo que más hago son esos chiquillitos que muestran ustedes. Para, para los refs lo que hago, son, digamos, más hago, se me me estoy haciendo 50, 60. De repente he llegado a 100 cuando he ido a feria. Ya. Pero eso es más o menos lo normal que hago para un pequeño. Esto Efecto grande, yo pues, estoy haciendo pedido. Aprovecho de, de, de mandarle un saludo a Toñito Express. Ah, ahí está. El, ayer nomás se llevó un condorito. Yo estoy, el, tengo también casi lleno el salón que tiene. El, ah, el, tienes toda la razón. Eh. Pues yo he estado en, en Toñito Express. Y, claro, cuando uno va a, a la barra, cuando uno se, eh. se, se come el rico sándwich claro, ahí, claro. Eh, de pie en la barra, tiene la pared, tiene muchos eh. condoritos. Eh, claro. También está sumando. Eh. Tienes toda la razón. Ayer se llevó, la semana pasada se llevó dos, ayer... Que llevo otro más que me ha encargado, porque ahora tiene una zona retro, ah. entonces le, le hice un condorito y le puse ahí zona retro. y ayer conversamos, él quiere, tiene acta de idea, entonces ¿Y de esa idea, le estoy produciendo, tú? estoy produciéndole tú? yo a él. Qué bien. Entonces, a, 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 también como la ruca siempre me está pidiendo, siempre tiene, yo tengo producción con ellos. Entonces, bueno, que otras personas también me, me sí. pidan. Y eso te da la posibilidad también de tener un piso seguro, una mm, base. Tu vas claro. todos los meses, mm. tienes como de una base hacia arriba. Mm, claro, claro. Y ahora, como también en ferias, como decía recién, y las ferias, distintos lugares, también me va a abarcar más, o sea, más, más ganancia, claro. más tener más producción. Imágénete a conocer mm. esto mm. De, de los emprendimientos, mm. de, de las ferias que se hacen en las mm. distintas plazas de armas. Claro. Eh, en, en, lo, en las ferias de verano también, sí. que, que se ve mucho ahora en Curimón en febrero viene la, la fiesta de la pandemia a Palmenia Pizarro también, entonces, claro ahí hay, hay viene cualquier cantidad de gente, yo el año pasado estuve me fue excelente qué bien. entonces hay que solo claro, ah, qué hay bien. que aprovechar esas oportunidades Ricardo, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors, y para aquello quiero compartir contigo, mira esta hermosa zapatilla de la familia Nay, que está en todas las tiendas de Casani del gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Nosotros continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle del Aconcagua dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. Fagalde e Ingeniería en Climatización son una empresa con más de 7 años que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus espacios, con profesionales en el área. Toda la información está en la parte final del video. Fagalde, Ingeniería en Climatización. La Ruca Restaurant, el gran sabor del Valle de la Concagua, abierto todos los días del año, desde las 12 a 20 horas. Una tradición de cuatro generaciones al servicio de la gastronomía típica de nuestra tierra. Gran variedad de platos, postres, ensaladas. Y los mejores vinos de nuestro valle, la ruca, tradición y sabor familiar. ¿Qué, qué, te, qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría viajar? ¿Te gustaría eh, tener tu, tu negocio establecido? Sí, eh, mi, mi gran logro, o sea, como le, siempre le, le pido a Dios, tener un, un un buen lugar donde trabajar bien, o sea, tener mis maquinarias. Yo siempre estoy comprando maquinarias más modernas. Perfecto entonces claro hacerme mi buen mi buen taller tener producción más grande que me conozcan como dice usted que me conozcan más personas y yo sé que como hasta el día de hoy yo, yo he querido cambiar pero siempre el Condorito me, te sigue. me tiene me tiene ahí, esto me tiene, sé yo claro oye pero más de alguien entonces así como Leo Rey también te dicen oh, hola amigo Condorito o, 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 o Leo no, Rey la, la mayoría yo, yo entrego mis datos ¿Ya? por WhatsApp Todos me, me me conocen como Ricardo Condorito Ricardo Condorito. Claro. Me ubican más, eh. como ya hago, eh, hago este personaje. Entonces yo lo anotan así para, para recordarse. Claro, porque pueden tener en mm. el teléfono cinco, ocho mm. Ricardo, mm. pero Ricardo Condorito es uno solo. Claro, claro. Entonces, con ese seudónimo tengo yo ahora como, como Ricardo Condorito. Tú cuando estabas chico y leías las revistas de Condorito, las revistas de Pepo, tú pensaste. Eh, en, por, en algún momento de que tú eh, de cierta manera, en adelante, eh, Condorito iba a ser tu mejor aliado, no, nunca pensé. Y ahora, en cuanto se llama, no me imaginé nunca, o sea, de impensable, claro, de ser este personaje que me ha, ha llegado a, a ser reconocido tanto que en la zona. Yo creo que en Chile, tantas personas que vienen a la Ruka, de, de diferentes lugares. Yo creo que Condorito hay por todos lados, de todas que maneras. Eso yo. Sí. Entonces, un, un gran orgullo. Qué bien. Mm. Bueno, eh, siempre este programa, bueno, este programa se llama En tu propia ley mm. y, y está siempre destacando y reconociendo a la gente que está haciendo cosas por mm. el Valle de la Concagua mm. Y tú eres un embajador, tú eres un artesano mm. que a través de tus manos está haciendo este tipo de figuras, de un personaje que también mm. es muy criollo, es muy típico mm, claro. en nuestro país mm. y lo estás llevando, incluso lo estás exportando. Mm. Eh, fuera de nuestras frontera eh, así que claro. eh, bueno yo en ag agradecimiento como ya queda poco tiempo del programa el reconocimiento de su invitación al programa la invitación ¿Ya? yo quiero hacerle un obsequio ah me traje estos regalito claro con el ah. con el logo del, ah. del programa ah, pero está lindo con esto. el condorito está muy hermoso mm. mira y le hiciste la misma letra del mm. del late mm. Ahí si la cámara se puede acercar un poquito. Oye, qué lindo detalle. ¿eh? Está hermoso. Bien, vamos a ver el modo de, de, de ponerla en, en algún lugar mm. de manera permanente, mm. quizás una repisita. Vamos, mm. vamos a ver con producción, a ver claro, cómo no, lo hacemos. Poner algo, algo atrás. Oye, mm. y, y le hiciste las mismas letras, mm. la gráfica de, del logo del Ley. Eh, claro, claro. Esa bueno. es la idea, que se, que se parezca. Eh, bueno, yo he hecho muchos letreros, cosas así, con, con logos de, de empresa. Así, casi mismo, con el condorito y en, en parte del lado o abajo, sí, le he puesto con el logo de la empresa. Qué Me bien, han pedido varios. qué bien. Así que, hago, igual hago la invitación. ¿Eso? Para que hagan, si quieren hacer algún letrero en especial, yo se lo hago. Perfecto. Eh. Sí, porque hay personas que de repente están montando su negocio Sé de, de comida rápida o de, de, de alguna empresa en particular y quieren eh, dibujar el, el logo sí. fuera de su negocio, tú también lo haces. Sí, claro. Buenísimo. Sí. Y además eres muy dedicado a lo que sí. haces. Que... Como digo, yo ahora 100% a esto estoy todos los días produciendo, eh, incluso en las, las tardes me, me pongo a, a imaginar cosas, me pongo a. A pensar ah. en lo que lo que puedo inventar de nuevo o llevar para, la, para el restaurante o otro lugar donde vaya. Cuéntame, estuve en la mañana, a, un, día, un día de Ricardo Condorito. ¿A qué eras parte el día de Ricardo Condorito? 8 de la mañana, ocho y media. Ya. Ahí bueno, ¿Ya, ya estás en el taller? Claro. Eh, bueno, yo los, los días lunes, y días martes me digo a cortar, 100% a cortar para tener producción para la semana. Ah, claro, tú, tú eh. cortas una gran cantidad claro. y, y después te vas. Eh. Ah, tienes toda la razón porque vas va, va por eh, etapas. Claro, claro. Y el um, miércoles y jueves me pongo a pintar hacer las terminaciones para ya tener el fin de semana ya la producción. Que, que se ha pedido o, o que voy a vender en el restaurante. Oye, y, y, ya, y parte a las ocho, 8, 8 y media. ¿Y aquí terminas por la tarde? Tipo, bueno, yo hago un lazo en la hora de almuerzo. Descanso un rato, claro. Descanso un rato y después la producción hasta como... En el verano yo busco hasta como las 8 de la tarde para aprovechar la luz natural. Del día, claro. En, la, en el invierno más temprano tipo 6 de la tarde. Que ya, ya después uno eh, se claro, un se claro, da la camita. Claro. Al sobre. Eh, claro, sí. Ah, me parece bien. Hay que descansar también, pues no, no es no es que puro nunca. Puro fan... Y en qué momento te tomas vacaciones, amigo mío? En esta, bueno, en este, eh, como ahora no estoy sin trabajo no. Como estoy en la casa, no me. No, claro, no usted, tú, tú manejas tus tiempos. Eh, claro. De repente te puede claro, ir un día. Ahora, si Dios quiere, febrero, con mi familia, eh, mis hijos y mi yerno y mis nietas, vamos a hacer un, a lo mejor un viajecito por ahí a la playa. Ahí vamos a ver qué vamos a hacer. Qué bueno. Eh, hay que relajarse, hay que. Hay que Recargar descanso. energías. Claro, claro. Ay, qué bien. Eh. Qué bien. Eh, bien, pues, querido amigo, siento que ya estamos llegando al término de este programa. Una, una noche para compartir contigo, una noche que estaba pendiente, porque siempre he visto que estás ahí eh, trabajando, estás en tu puesto, mm. estás eh, con la exposición que tiene ahí mm. en el front de la ruca, pero también estás eh, como eh, produciendo. produciendo. claro. Eh, Sigues pintando también. Pintando, yo llevo cosas en blanco, personas que les <coughs> le gusta lo quieren hacer alguna dedicatoria especial, yo se la hago en el momento ahí, mientras yo almuerzo. Ah. yo le digo. O sea, que quiero esto este escrito. Yo, un mensaje de almuerzo, yo se lo hago y a la salida se lo entrego terminado. Ah, qué bueno. Eh, ya, claro. ya. Es y como cuando como... de repente uno compra la torta. Claro. Eh, feliz cumpleaños para. Entonces tú le pones de repente algún mensajito chiquito que yo. Mm, claro. Y lo otro es que la gente, la mayoría no cree que uno hace esto. O sea, al verme a mí trabajando, que yo mismo lo hago, llama más la atención y más me compran. Ah, mira, qué claro. bien. ¿eh? Porque hay personas que yo. Yo he visto artesanos, o sea, entre paréntesis y artesanos que van a May, compran artesanía y las venden. Las ah, revenden. Ah, claro, no hacen nada. No solamente. hacen nada, solamente vender. Eso para mí no son artesanos. Claro. Sí, son comerciantes ah, no. Comerciantes, ¿no? claro, comerciante, claro, claro. Entonces las la personas, la mayoría de las personas piensan eso, que uno va a comprar y revende. Por eso yo doy el, el, el ejemplo ahí que yo mismo lo hago. Estoy en el lugar trabajando. Buenísimo, ah. buenísimo. Quiero decirte que ha sido un tremendo placer estar contigo esta noche. Te deseo lo mejor para este año 2024 y que Condorito llegue a muchas partes, no tan solo de Chile sino del mundo, eh, que Dios te dé vida y salud y que y tengas cuerda para rato. ¿Te parece? ¿Me permite? Quiero hacer un ¿Qué pasó? una pequeña reseña de Condorito. ¿Ya? ¿Condorito? Bueno, en lo Cleopepo. Sí, claro que... que sí, sí. Condorito sale, viene de la, de la ave nacional, del cóndor. Oye, buen punto, claro. 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 Condorito fue creado por el, por el cóndor, el, el pepo lo llevó más a, humano. ¿Cómo sería un cóndor humano? Claro. Qué, eh. qué buen punto. De ahí es Condorito. Sí, qué bueno, porque igual, bueno, el cóndor, el cóndor y el guemul están en nuestro escudo mm, nacional, claro. ¿cierto? Y Qué buen, qué buen dato, porque mm. claro, uno dice, ¿de dónde viene Condorito? ¿De, mm. dónde, de dónde nace? De mm. eso. Y la primera revista salió en 1949, ah. de Condorito. Fue el, primero, el número uno, el libro número uno. Antiguamente decían libro. Libro. Después empezó a pasar a revista. Y le sacaba una editorial, no sé qué editorial en esos tiempos lo sacaba. Ahí nació la Maravilloso dato, amigo eh. mío. Interesante eh. dato. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco la, la invitación. Para mostrar lo que yo hago. Un saludo a todos los que me conocen. Por supuesto, ahí está eh, la cámara. Artesanos, amigos, artesanos de la, de la sociedad que estamos, estamos recién empezando. Un gran saludo a mi a, a mis familiares, mis hermanas, todos todos los que me conocen, mi, mis clientes. Sí. Que me conocen. Un gran saludo y muchas gracias por la invitación. Y un saludo muy especial a nuestro amigo en común, Ricardo Carlos. Carlos. Sí, es, muchas porque, gracias a él. Eh, porque a, a través de él, bueno, él te da, te da trabajo, te da la posibilidad de que estés en, en un espacio físico ahí, claro. en un lugar muy típico, con un personaje muy típico y también me da la posibilidad sí, de que te pueda haber conocido. Sí, muchas gracias a él, a su papá, Ajá. que él me abrió las puertas. Gran hombre. Un gran sí. hombre, me dio las puertas a, a Ricardo Carlos, a sus hermanos. A todos en, Canelán, en, y, en y sin cobrarte, ¿Eh? sin cobrarte ¿No? porque hay gente que de repente dice: No, ganes aquí, eh, pero es tanto. Eh, no, <coughs> no, pues, muy, muy agradecido. de Eso, claro. Y quien me dé la oportunidad de todas las semanas estar, estar eh, en, entregando lo mío, es un gran. Rega, es un, regalo de sí, la vida. Claro. Regalo claro. Vida. Eh. Oye, querido amigo, entonces, llegamos a la, a, la, a la despedida, pero quiero hacerlo yo con mi condorito que está. Con especial dedicatoria. El compromiso es volver la próxima semana con otro nuevo e interesante invitado o invitada. Que Dios me los bendiga. Amigo Ricardo, nos vamos con la cámara central. Ahí, nos vamos. Eh, muchas chau, gracias. Chau. Que estén bien. Nos vemos.